ഭക്ഷണം തോലത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരൽപ്പം ഇടത്തോട്ട് ചേരുന്നിട്ടാണ്. മൂത്രത്തിൽ തുപ്പരുത്, ഒത്തുകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കരുത്. ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യരുത്. ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കരുത്. ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി a salir. Uno. Llamas a las espaldas. Oh. Y nada, Bravo, nos vamos a dirigir al sur, a la casetilla aquella de reparaciones y ahí hablamos. ¿Dónde nos ha dormido? Mi sanitario se ha dormido. ¿Dormido? Anarquía. Eso parece. Orden de ruta. Orden de marcha. Límite de velocidad. ¿Esos claxones en el juego o en la calle? Distancia de seguridad y límite de velocidad para el convoy 80 km por hora. Cambio. Recibido, que me corto. ¿Cuál es la distancia de seguridad más o menos? 80. ¿Distancia? 80 metros de distancia y 80 kilómetros por hora. Y bueno, y lo que es 80 metros, ya sabes, Félix, utiliza el medidor que todo el mundo alguna vez ha usado en la vida, ojímetro. Sí, sí, no, yo voy a esta distancia, un poquito más, a lo mejor, más o menos. Eso es, no los pierdas, intenta no perderlos en los descrest. Pero en caso de estronazo, que por designo me los coma. Eso es. Y vosotros, como ojímetro. Ojímetro. Si veis que disparo un poco en ángulo, no os asustéis, es que es un cubata. Ya estás, Carlos. He oído un disparo, un momento atrás. Tú tranquilo. ¿Otro? Hemos recibido fuego, pero no paramos en la ciudad. Continuamos, Bravo. Fire. Por la izquierda. Se está dañando y no puedo curar así. ¿No puedes? Recibimos fuego desde la derecha, Bravo. Dime ahora. Acabamos de recibir un impacto de bala. No sé qué has hecho, pero ahora sí. No he hecho nada. Como te he mirado. Canax, ¿cómo vas? Está curado, igualmente está bien. Bien, estoy vivo. ¿Me veis? ¿Sois igual? Sí, te vemos. Sí, te vemos. Pues el ratón, no sé qué ha pasado acá. Ah, hay un coche ahí, mira. Alfa, Roma, Alfa, cambio. Adelante, Alfa. Me os he zurrado todo. Le hemos perdido visual a nuestra 6. Continúan bien. Cambio. Estamos en pie, tranquilos. Vamos en pie, continúan. Continuamos, marcha. Corto. Vehículo atirado eliminado al norte de nuestra posición. Es 5, date a diagnosticar porque no te puedo pillar. Tengan cuidado, posibles vehículos atirados en la zona, ojo con los RPGs, etcétera, etcétera. Cambio corto, Alfa. Vale, no puedo curar ni a... What the fuck? Pero no ves, ¿qué me hacen esto? ¿Pero qué cojones? Sí, ya estamos en la zona ya, ¿no? Sí. Voy a tener que desconectar, ¿eh?
Vaya copiloto. Seawolf, conectar y desconectar el ratón no te hace ningún efecto. Sí, me ha dejado de sonar el pipi, es constante, pero no puedo, pero no, ya, ahora no me funciona el ratón. Férez, Senko, cuando estéis a mi posición con Alfa. Vale, listo, Conex. Vale, gracias. Yo estoy viendo, macho. Aquí. Vale, chicos, os vais a juntar con rojo, con rojo alfa, ¿vale? Y os vais a dirigir a la zona de punto observador, de observación, ¿vale? Necesitamos tener una visual del equipo que está en problemas en la ciudad. Okay. Necesitamos saber si podremos llegar a su posición para auxiliarlos, sacarlos o cuál es la situación, ¿vale? No abráis fuego, aunque se abran fuego, retirada, ¿vale? Cortáis visual y replegáis, ¿vale? Informáis en todo momento, cada 4 minutos, mínimo, cada 4 minutos, quiero contacto por radio, ¿vale? Para ambos equipos. Afirma. Vehículo, 40 grados. Vale. Vamos, Canax, que arda. 2.30, vale. ¿Arrancamos ya? ¿Mando? Sí, ya mismo. Vale, pues vamos. ¿Qué vais? Fila, vale. ¿Alguno de vosotros tiene prismáticos? Estamos en punto los de tengo yo. Ya, en observación, sí. Perdón. En rojo de alfa, ¿tenéis prismáticos? Si no, aquí en rojo. ¿Tiene? Vale, si no, también tiene Senko. Sargento, aquí en rojo. Adelante, Senko. Rojo alfa y rojo bravo en posición de punto de observación. A ver. Vale, muévanse o localicen, intenten localizar a la patrulla aliada. Necesitamos saber su estado. No tenemos contacto por radio con ellos. Vale, veo las tropas. Rumbo 300 justo, la entrada al pueblo. Sí, veo los coches. Aquí rojo, tenemos a las tropas aliadas en visual, cambio. ¿Cuál es su estado? No veo nada más. 4 soldados en pie, cubriendo la entrada principal del pueblo. Detrás de 2 jeeps con un camión de transporte. ¿Hay heridos? Negativo a lo visual. Recibido. Deme un segundo, voy a informar a Alfa. Tampoco se ven tangos enemigos, ¿eh? Ahora entro. No veo nada, yo tampoco. Ok, Baltas. Tampoco veo nada. Interrogo. Dirección oeste puro 261. Veo una especie de camión con una especie de lo que podría ser un camuflaje. 261. Sí, yo creo que llevo un prismático. Sí. 261. Sí, ¿ves ahí un coche? Sí, es que yo no veo. Está arcillado. Sí, coche, está arcillado. Vale, y vale. Está ocupado. Vale. 261. ¿Cómo? 261 justo. Al oeste puro. Oeste puro, exacto. Estaría una pequeña distancia. Uf, 1000 metros, por no decir más. Si ves la bajada de la colina, el descreste. Más o menos estaría por. ¿En la población? 041005 o 004, más o menos, ¿no? Estaría por aquí. No. Están a salida del pueblo. 041004 está más o menos. Yo diría que está en 0410. 004. 004, sí. Rojo de alza de. Vamos a informar. Estamos. Aquí. Estamos rojo para mando. Adelante, rojo. Hemos encontrado lo que parece un vehículo artillado debajo de una tela de camuflaje en las coordenadas. Un momento, déjame repasarlas.
041004. Repito, 041004. ¿Marco el vehículo artillado? Recibido, rojo. Replíganse. Nos vamos a mover en RG hasta la entrada del pueblo. Sí, atiendo. Recibido. Nos piden replegar a vosotros también, ¿no, chicos? Sí, también. Vamos, libres. Vale, pues vamos. Bien, chicos. Hola, hola. Adelante, espere. Listo, la cámara. Como siempre, primero. No queréis mal. Hay que parar las balas. Se me ha bugueado esto. Yo lo veo como con zoom, todo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Tengo el zoom puesto. Es muy raro. Bravo, al vehículo de antiguas posiciones. Pero bueno, es como en verde, ¿no? Afirmativo. Eso es. Azul adentro. Dentro. Alfa aquí, Bravo, Bravo en listo en los vehículos, esperando a la espera de buen movimiento. Le doy la vuelta por las ruedas de estas a la izquierda, lo pongo detrás de ella. Alfa, aquí Bravo, interrogo. Cuando entremos en el poblado, disposición de equipos, Alfa, ¿qué va a tomar? ¿Norte o sur? Me tenga hace un momento, Bravo, gracias. Cambio. Recibido. Informo Alfa al sur, Alfa al sur. Bravo al norte. Cambio. Recibido. Bravo mantiene esta posición. Ah, perdón. Alfa mantiene la posición de sur y Bravo se va al norte, entonces. Afirmo. November para Bravo, Sierra para Alfa. Corto. ¿Está esta sargento de adelante? Sí, son nuestros. Aparco aquí, ¿no? Sí. Aparca el vehículo en una cobertura. Tras una pared, uff. Tienen un BTR. Gracias por la rapidez, soldados. La ciudad parece que ya está tranquila, pero a partir de aquí esto es un infierno. Hemos visto hasta un BTR. En nuestro camión tenéis lanzadores por si os hacen falta. Suerte en el avance, les cubrimos las espaldas. Todo el mundo. Ajo, Bravo. ¿Todos? Everyone. ¿Incluido yo? Todos, falta. Los sacanes, todos. ¿Cojo el muro de norte? No, negativo, Senko, mantienes. Vehículo. Vale. Vehículo. No, vale. Es visual, tenemos... pero no puedo reconocer. Vale. Es un vehículo. Joder, dame un segundo que voy a mirar mi posición. Vale, Leonidas, vamos a cubrir el avance de Bravo un momento. Togo, hacia rumbo 72, desde esta posición. ¿Eso no, no, Togo, negativo. Voy a coger la vaguada, ¿vale? Estoy la vaguada que tengo más a las 6. Voy a. ¿Vale? La que marcas es antes. Será el vehículo verde que hemos destruido. Senko, mira el mapa. Está destruido. ¿Vale? Pues venga, en camino. Te nota así, simple vista. Eres el culo. Eso es el camión que reventamos antes, hombre. Estoy. Rojo, seguido de azul, seguido de verde, cerrando blanco. Vámonos. Recordad subir como un joven para llegar como un viejo.
Al revés, al revés. Subir como un viejo para llegar como un joven. Vale. Lleva entrando y saliendo todo. Pérez, hazme un favor y manténme un ojo sobre las 3. Recibido. Nada, yo estoy con las 6. Con las 9, digo. La próxima parada, Sigurd, me vas a enviar. Vas a tener tú más precisión con esto, yo no voy a disparar. Nos aproximamos a la cuenta más alta. Recibido, Senko. Recordad, detenerse y observar. Realizo parada. Vale, vamos por la izquierda. No tanto, sí, pues. Ok. Me pongo en la piedra a tu derecha. Oye. Ya ve. Sí, sí. Mantén aquí en esta piedra, Seawolf, y suéltala. Vale, en 207 tenemos el vehículo que os comenté antes, a la de una piedra. Dime, un segundo, por favor. Sargento, perdón. Escucha, Shenko. Sí. 213, en el tejado más de la derecha de todo. Los tengo. Vale, también. También 204, en un patio. Y hay una estática ahí en el tejado. Vale, toma tu posición junto con verde. Nada más y mantén ahí, ¿vale? Que se acerque sargento aquí. Estoy. Vale. Oye, sargento, tenemos un contacto alertado en el centro del pueblo, rumbo 185. Dando una vuelta por el suelo. ¿Rumbo 185, has dicho? Más contactos. Un contacto corriendo por la. ¿Tienes a uno? Mire, en 200, de 200 a 220, en esos tejados todos y en los patios hay tangos. Tenemos una estática en el tejado del edificio de dos plantas, en rumbo 210. Sí, coche. Un contacto en el tejado del edificio de derecha. Lo tengo también, lo tengo. En el patio de 205. Patio, contacto 205. En el fondo, sí, pero vamos. En 207 al fondo está el vehículo al lado de una piedra, con tangos fuera, no sé si lo ves. Corriendo de. Afirmativo, lo tengo. Yo veo uno ahí bajo en el campo. Vale, Baltas. Mira, ¿recibes? 195 con un tango corriendo a la izquierda por medio del campo. Sí, Baltas, ¿me recibes? Senko, no. Te recibo. Vale, Baltas, escúchame, no le pierdas ojo al puto vehículo, ¿vale? No te quito que dispares a tangos, pero no le quites ojo al puto vehículo. Si se aproxima... Repite coordenadas, Raskar. Dirección y distancia, perdón. Distancia que son... 210, desde mi posición. ¿200 metros al pueblo o más? Lejos. 500. Pasando el pueblo, Baltas. Calculo aproximadamente con el mapa 700 metros, casi imposible negativo, darle... Escúchame, negativo el disparo con el M136, he dicho que no quites ojo, no le vayas a disparar. Pero en caso de que dispare, le sigo metiendo el ojo, no el M136. Exacto. No, que he dicho que no quites el ojo, que si eso se aproxima y entra en tu rango, es tuyo, ¿vale? Rango 500 metros. Demasiado, 400, 300 y hoy puede ser. Vale, Canax, escúchame, tu primer objetivo, apoyas el bípode y te me llevas la pesada, ¿vale? El resto, infantería, ¿vale? Una vez que removamos el avispero, que vayan cayendo, ¿vale? Esta posición es buenísima. ¿Dónde está la pesada? Canax, edificio de tres plantas. A 210.
210. Sí, es. Vale, es que no lo veía porque me, no lo veía porque me tapaba. Vale, lo veo. Que está tumbado arriba en el tejado, ¿ok? Exacto, ese es tuyo, ¿vale? El resto de infantería. ¿Ok? Okay, okay. ¿Todos en cobertura? Sí. ¿Todos en cobertura? Bueno, yo no tengo cobertura. Sí. Vale, dame un segundo. Alfa aquí, Bravo, cambio. Adelante, Bravo. Nos disponemos a abrir fuego. Hemos localizado mucha infantería enemiga y tenemos buena posición. Recibido. Bravo, abre fuego. Estamos en coordenadas 047-004. Tenemos tangos a la vista. Abriremos fuego en breve. Corto. Roger, recibido. Empezamos la fiesta. Cambio y corto. Buena suerte. Canax, empieza la fiesta. No, no la tengo, Canax, así que utiliza el buen ojímetro, pero yo calculo con unos 250 metros, con caída. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo yo diga? Cuando tú digas. Pues venga, empezamos. Sí. Afirmativo, eliminado al artillero. Sí. Recargando. Derecha, izquierda. Sí, lo veo. Rescar, el vehículo permanece sin alertar. Visto, visto. No tengo. Recibimos fuego, ¿eh? Hay dos tangos, ¿eh? En 205. Detrás de la casa. En ese patio hay más tangos, mando. Recibido, Férez, granada. A ver. Este es un buen pepinazo allí, ha hecho un poquito. Tengo 350 metros de máximo, ¿eh? A ver dónde la que puedo tratar yo esto. Vale, muerto. Estás en caída, tienes la ventaja de la caída, ¿eh? Dime, ¿dónde? ¿Dónde cayó eso? Vale, veo uno en el patio. Uf, no llega ni de coña, ¿eh? Ah, si no llega, no llega. Levanté muchísimo y mira dónde llegó. Y yo tengo 350 metros, ¿eh? Vale, vale. Que va, que va. Vale, bueno. Dropo en la casa, queda 105. Buenísima esa granada, por el amor de Dios, qué buena. ¿Puedo tirar alguna más ahí, más o menos el truquillo? Sí, sí, si están más dentro de tu rango de granada y los ves más o menos. Y los ves agrupados, ya sabrá brindar. Vale. Vale, ahora lo veo. Ahí, a ver si se lleva un disparo. Batido. Se levanta uno. Está duro, ¿eh? Grados, Senko, dime algún blanco en grados. No veo ninguno, claro. En la arboleda, en
200. 180, finalmente, desde mi posición. Puede ser los 200 kilos, ¿eh? Sí, vale, chicos, tenemos tangos a 180 sur puro, arboleda al fondo. ¿Al fondo de todo? La veo. Cerca de las casas. Estamos haciendo fuego desde allí, de hecho. A ver dónde cae esa, ¿eh? Ya verás tú ya. No. Viene. Vale. Uf, disparar allí, te cagas. Hay un tango. Detrás del muro. Un tango. Y este centro. No ver. Sí, estoy dando. Está cargando. Contacto en 160, donde habían, donde los últimos reportados. Dos packs. No, no, en el grupo de árboles, de 160. Está de un árbol, va hacia la casa de la derecha, está detrás de la casa de la derecha. El muro, se vuelve a la derecha. Eso es que sí, está muy bien. Nosotros vamos a encargarnos de la parte superior, esta L que tenemos aquí, ¿vale? Esta curvita. Esto es nuestro. Vale, Rob, empiecen a bajar. Hay que empezar a tomar. Ayer. Vamos, gordito. Tomar y limpiar. Atentos a azul, verde, a cobertura de rojo. Carlos, hemos perdido. 043009, dirección 182. Estamos ya en la carretera en la sí, entrada sí, de este no lado. Tenemos, no tenemos ángulo. Estáis en una zona ciega. Rescar, rescar. En dirección 240, 4 packs. Hola, se acercan al pueblo. Estamos solo 5. Los veo. Ojo al oeste puro. Kallax, ¿los ves? Estoy limpiando estas casas. Están lejos todavía. Espera, no. Fuego. Esta zona limpia. Vamos a intentar subir al tejado de otras plantas. Nos disparan, cuidado, cobertura. Tenemos. Creo que eso es el vehículo, ¿eh? Suena muy pesado, ¿no? No, no. ¿No? ¿Todavía no? Eso suena a la saca. ¿Esos contactos que nos están disparando dónde están? Detrás de este edificio que tenemos aquí enfrente, ¿eh? Mira uno enfrente nuestra. En los matorrales del cambio de rasante, ¿lo ves? Sí. Vuelve para atrás. Déjate. Cobertura. Estamos muy expuestos. Rojo, informe, cambio. Rojo en pie, bajo fuego enemigo. El de aquí está mirando para nosotros, ¿eh? ¿Qué? El que vimos aquí
Mira, están disparando ahora, están disparando. Aquí vimos en los matorrales ahí. En oeste puro. Yo intentaría entrar en la casa, pero igual allá donde entro. Pues a limpiar rápido. Adentro. Vamos. Cuidado, hay gente en los... Baja la cabeza. No entren por la ventana. Atento al segundo piso. Sube. No sube. Perdón. Entendí. Cuidado, está la puerta abierta. Vamos al segundo piso. Sí, estoy aquí. Cuidado, que está la puerta abierta. Te pueden ver según subes. Si no hay mucho espacio para colocar los dos, ¿eh? Estás bugueando en la roca, ten cuidado. Es por el tipo de gente. Vale, estamos bien. Está el vehículo. Vale, los tengo. ¿Ves desde dónde estás? Rumbo. ¿Estás tuyo? La carretera. En la carretera de principal, a la derecha hay como una finca. Están en el patio, ¿los ves? Lo veo. Para, que saco el M320. Tengo un pepinazo. ¿Puedes? Sí. Sí, ahí voy, estoy cagando. Voy por la puerta 1. Tojo, ¿cómo estáis? Rojo en pie en segunda planta del edificio al este de la estática. Oh. ¡Ah, mira! ¡Hostias! No puedo disparar aquí dentro, ¿eh? Mejor. Pega en el techo, tío. No sé por qué, está como un bugueado. No, tancos en... Vigila la escalera. Vale. Solo uno. ¡Hostia puta! ¿Qué? Está abajo en la calle, ¿eh? Cuidado a la izquierda. Tenemos tancos alrededor de nuestro edificio, cambio. Estamos en ellos. Cuidado, Férez. Sí. ¡Hostia! ¡Lo tenés pegado! Cierro la puerta, ¿eh? ¿Sí puedo cerrar la... ¿Sí puedo cerrar la puerta en la casa, joder? Está. El primer piso. Aquí, enfrente. 170, 170. Lo tenemos enfrente. Cuidado con esa ventana pequeña. Lo tenemos pegado, tío. Vale. Voy a cerrar la puerta de aquí también. Voy a decirles coordenadas y voy a decir que los tenemos a nuestro sur. Joder. Rojo para mando. Estamos en coordenadas 043-008. Tenemos un tango... justo a nuestro sur en campo que nos está disparando. No sé si tienen visual para poder abatirlo. Negativo, Rojo, negativo la visual. Vale, tenemos a Alfa detrás. 40 metros. Sí, los veo. O sea, alfa azul. Sí, bueno, ya rojo, entiendo. Rojo, estamos llegando. ¿Qué están dentro? Recibido, sí. Pero no te voy a... Vale. ¿Cómo está la zona? Un poco asediados. Pero... Ahora tranquila, pero nos tenemos que refugiar aquí y nos disparaban de todas partes. Vale, ¿y ahora? Despejada la zona. Por la puerta de... Solamente tiene entrada... Tiene una entrada por el lado este y otra por el lado sur. No sé cuál será más segura para entrar. Pueden entrar al edificio tranquilamente. Vale. Vale, rápido, por esta puerta. Entramos dos. Venga, adentro. Vamos a estar un poco apretados, pero bueno. Bueno, hombre, chaval. Esto es un chalet. Vale. Atento a... Cubrimos carretera nosotros, ¿vale? Morillos edificados. Dejado. Limpio aquí. Oye, salimos. Vamos por la derecha. Cuidado que los tangos que había antes el oeste puro.
puerta. Entro. La habitación se abre para la izquierda. Tejada, planta baja. Puerta y escalera. Cierro puerta, cierro puerta. No sacas. Sube. Vale. Limpio. Voy a... Oye. Mirar balcón. Otra escalera. Cuidado. Balcón limpio. Cojo la escalera. Subo. Dejado. Pago el balcón. Dejado. ¿Subiste o subo yo? No hace falta, está despejado, no está el tío de la estética muerto. Rojo aquí, en azul aquí rojo, edificio de la estática despejado. Bajamos dos. Copiado. Salimos por donde hemos entrado. A ver, si aconsejamos tomar este edificio, hay un mejor visual de la zona. Por lo de la derecha, en el tejado hay un tío, ¿eh? Creemos que está muerto. Está más muerto. Está muerto, bien, está muerto. Creo que el vehículo se lo han cargado porque detrás del edificio del sur hay humo. Puede ser. Vamos a tomar el edificio de enfrente de la carretera. Vale. Cruzo. Primera planta. Cierro puerta. Subo. Limpio. Limpio, limpio. Ahí, bajamos. Voy por aquí, acá. Cuidado, 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 cuidado. Suroeste, a 50 metros nuestra. Ahí. En los arbustos, 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 en las piedras de... escucha, mira. Abatido. Cuidado, 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 rojo, azul, tengan cuidado en la zona de rocas y arbustos. Se está moviendo muy... Está disparando más, Vuelve atrás de la esquina. Yo estoy atrás, yo todavía no pasé la esquina. Me está disparando a mí. Vale, está. Estamos aquí, azul, sur. ¿Ha caído? Abatido. No, el Senko está todavía vivo, pero está delante mía y no se puede mover. Bueno. Justo en la zona de... hay piedras, arbustos, abatía uno y todavía hay disparos de más. No, le avanzamos dos pasos. Vale. Le avanzamos por la izquierda. A ver si sí, estoy aquí, en la escalera, me arrinconé. Vale. Voy a subir al edificio, ¿vale, Senko? A vuestro sureste tenéis un tango entre las rocas, ¿eh? Tened cuidado. Quiero poner este, ¿no? ¿Lo habéis visto? Ay, cabrón. ¿Dónde estás? No lo veo, tío. ¡Lanzo! No lo veo. La granada ha ido bien, tened cuidado, lo tenéis detrás de esa roca, ¿eh? Lo tenéis detrás de esa roca, está tumbado. ¡Lanzo! Buenísima, tango batido. Muy buena esa granada. Bueno. ¡Ay, Dios! Confirmad el cadáver, que esté muerto. Ir y rematar. Para eso tenéis una bonita pistola. Negativo. Pues si no, le pisáis la cabeza.
este edificio despejado. Seguimos por la carretera principal. Vamos al edificio ahí que tenemos al oeste. Confirmamos, este ya es abono para los pastos. Perfecto, azul. Azul, aquí rojo, seguimos limpiando edificios hacia el sur por la carretera. Recibido, les cubrimos la carretera. Voy a echar, voy a limpiar el edificio cubriendo la carretera desde aquí. Salgo. Seguimos conmigo. Sí, sí, sí. Yo siempre, no te preocupes. Siempre detrás tuya. Vamos a ir lo más cubiertos posible. Por el momento. ¿Hacer unas tienen visual? Negativo, rojo. Estamos al oeste de la carretera principal, a la altura de las fincas. Recibido, lo tenemos. Estamos a su izquierda. Misma altura, a sur 9. Roger, procedemos a limpiar. Descubrimos. Empezamos. Mucho hockey. Asómate por la izquierda, a ver qué ves. Con cuidado. Vale. Cubro esta, cubro la carretera. Rojo, informe de posición, coordenadas. Aquí rojo, 042-006. Limpio dentro, Senko, puedes entrar por la puerta. Roger. Están llegando al punto... al punto caliente, al patio de donde salían los tangos. Entra y pégate a la derecha, entra, no, ya mire desde la izquierda. Me cubres ahí y voy y paso limpiando. Sí, cuidado con las puertas. Perdón, Baltas, ¿podrías repetir las coordenadas? Uf, te has salvado. ¡Entrate! Un tango al sur, abatido, abatido. No lo tengo desde aquí. No, no, era justo en la puerta de enfrente. Lo vi. Mando, llegando al punto final del pueblo, el patio caliente del que salían la mayoría de tangos. Cambio. Recibido, Baltas. Pero ¿podrías darme las coordenadas? 042006. Rayas. Cuidado. Cúbrete. Izquierda, eh. ¿Izquierda o derecha? No sé. ¿Izquierda o derecha, Ceres? A mí me sonó izquierda, pero está dentro del edificio. Ceres. No, delante, delante, delante. Delante. Si va algo desde aquí. No se ve nada de este control. Azul, aquí rojo, ¿me recibe? Azul, cambio. Recibido, rojo, diga. ¿Tiene nuestra posición? Afirmativo, los tenemos. Sospechamos de contactos al sur de... al otro lado de estos muros. Procedemos con precaución. Recibido, no tenemos ángulo, nos reagrupamos por su sur. Por su norte, ¿es? Perdón. Es una más por izquierda. Sureste, sureste, sureste. Oye. Pero se ve. Aquí enfrente no se ve a nadie. Y iría por la carretera principal y se veía por la esquina. Hostia, ¿sí? Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado, 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 cuidado.
Sí, vamos a por la carretera principal en vez de salir a ciegas. Avanzo. Vigílame la finca de la derecha. El lado del muro despejado. Saltad. Muro. Saltad, Ceres. Perdón, sentí baltas. Está en el otro lado. Vale, salta. Coge la izquierda. Baltas, tú que hablaste con inteligencia. En esta población lo único que había que hacer era limpiar, ¿verdad? Afirmativo. Contacto. Tenemos que llegar a la torre. A ver, tío. Funciona. Azul, recibimos fuego. Desconocemos la posición del tango. ¿Detrás? ¿Es fuego amigo? ¿Cambia? Negativo, negativo. Detrás, estás persiguiendo, no, no tenemos información del fuego. Muerto, muerto. No creo que sea amigo. En visual, sí, tiene visual. Noreste, lo tenéis en noreste. Más. No. Creo que me he cagado. Negativo la visual, rojo. No, noreste, abatido, está abatido. No digas nada, pero creo que le he soltado un tiro a uno de ellos también, ¿eh? Lo tenían al lado, lo tenían detrás de ellos y no se enteraron. Mira, lo ves en noreste puro, míralo. Ahí, en la colinita. Puro. Sí, ahí arriba, tumbado. Es el que maté. Era ese que me estaba disparando. Atentos. Vale. Unidades desplegadas en zona. Atentos con los cadáveres que se levantan, ¿eh? Recibido. Cayó muy fácil. Podemos rematarlo por si acaso, ¿eh? Sí, perdón, para el tío. Azul, justo en noreste, arriba de la colinita donde estáis, es donde ha batido el tango enemigo. Recibido, debería tener tiro mando, nosotros negativo. Repite la posición. Nada, ya ha desaparecido el cadáver, está muerto, nada, nada. Bajamos, tres. Qué rápidas son las alimañas de Tekistán, ¿no? Continuamos por la carretera, es más seguro. Ojo a mi derecha. Uh-huh. Mando, tiene una marca como interrogante en amarillo en la zona que estaban subiendo el enemigo que fue abatido. Negativo a la marca en interrogante. Patio despejado. Voy a rematar este, ¿eh? Estoy muy herido yo también, ¿eh? Entra adentro y véndote. Vale, perdone, mando, no consigo poner marca. Cota 2, 3, 4, 5. ¿Tiene uniforme? Negativo. Torso. Hemos sufrido el ataque de un zombie. Nos han herido, pero estamos en pie todavía. Cuidado con los desmayados. Malditos cabrones, tío. Siempre que se pueda, hay que confirmar. ¿Compró operadores? Nos movemos a su izquierda, a la casa fuera del recinto. ¿Tú cómo estás tú de dolor? Yo de dolor normal. Me molesta. Yo estoy muy jodido, o sea, no veo una mierda. De dolor. Vale, pues nada. Me he podido autoinyectar morfina, ¿no? Seco, llevas el micro abierto. Deja el canal libre para comunicaciones, gracias. Le he dicho dos veces al mayor, sin querer. Tienes. Si te jode mucho, tienes morfina. No, me lo estoy inyectando. Ya está, listo. Tenemos un tango en
casa al este de su posición, rojo. Es el que tenemos enfrente. Roger, vamos a iniciar. Cuidado a la derecha, cuidado a la derecha, cuidado a la derecha. Puro dio derecha ya. Va a rebotar. Cuidado, cuidado, no, vamos a limpiar. ¿Seguro? Vale, vale. De esta casa estaba el tío. Puedo tirar granada, ¿eh? Un tango abatido. Vale, no, abatido. Recargo. Buena. Entramos. Vale. Vale, bien, bien. Es que estaba con la cabeza en la puerta, el cabrón. Su primera planta. Planta despejada. Vale, vale, vale. Primera vale. Planta despejada. Oye. Ejecución en marcha. Vale. Salimos dos por el oeste. Vamos al patio que nos hemos dejado. Nos queda ese trocito de aquí. Y el del lado. Y el patio del otro lado. De la calle. Atento sobre todo a la casa esta que tiene el plato uh-huh. Encima. Cubro yo casa y avanzas sí. Tú entonces. Puede que estén tumbados dentro también, ¿eh? O sea, de las ventanas no te fíes mucho. Dejado. Pero para la derecha no hay nada. Creo que está limpio. Cojo la puerta limpio. Hacia la carretera. Mando aquí rojo, cambio. Adelante, rojo. Rojo ha llegado al cruce del pueblo oeste. Roger, mantener la posición. Sube arriba y coge. Cubre ¿qué lado? Suroeste, cojo. No, mejor. Baja conmigo. Que venga aquí azul, ¿no? Azul a mi posición. Recibido, rojo. Entramos por su oeste. Recibido. Coged tejado en esta casa y cubrir tanto oeste como. Sí, tanto suroeste como sureste. Vale, cruzo. Cruza, te cubre lo que tenemos al sur. Y por aquí. Suroeste. ¿Cuánto? Limpia. Mando, nos encontramos al final del pueblo cubriendo este y suroeste desde un tejado. Nos tienen que tener en visual. Entramos. Os tenemos. Entramos, tú miras a la izquierda y a la derecha. Vale, bien. Limpio esto. Limpio. Limpio. Primera planta despejada. Además limpio, limpio, limpio. Equipo verde, prepárese para ser recogidos por el RG. Recojan los cargadores. Hagan un mag repack. Vale, 5 despejada. Solo falta la de enfrente, la del sur. Y esto ya está completamente asegurado. O sea, mira. Vale. Solo falta la del sur. Falta. Ahora despejado, atención aquí. Despejado. Estoy reorganizando cargadores, que esto es muy lento. Vale, cruz. Le voy yo estoy de la derecha, este sí. Pequeñito. De la derecha. Limpio. Limpio y. Limpio.
Adiós, chicos, y lo siento por tener que irme. Entramos dos, Azul. Informa a Mando que se ha completado la zona. Zona segura, Mando. Podéis acercaros a nuestra posición. Vale, ¿Eceres? Toma ese edificio, sí. Me subo aquí. De acuerdo. Salimos. A los vehículos. ¿Cuál es el nuestro? Ahora ¿este, es? No? ¡No! El nuestro es el que tiene que estar en verde, ¿no? Este, aquí, este. El de izquierda. No me deja salir. Buenos días, caballeros. Buenos. En serio, me coloca como... Alfa, aquí Bravo, ¿puedes repetir el punto de reunión? Bravo, es que todo marca a veces, vale. Marca a su manera y ya está. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Base de fuego, joder, base de fuego, la nomenclatura militar, coño. Base de baltas. ¿Qué pasa? BV. Ah. Mi pueblo, natal, Beuvas. Curva derecha. Ya no confía en eso. Ojo, tío. Sí, parece el copiloto, tío. Tres derecha, ojo, no atajes, mal peralte. No cortes. Voy levantando el pie del acelerador. Ve frenando, estamos llegando al punto. Alfa, directamente a observación con los vehículos. Afirmamiento por parte de Mando. Hostia, mira. Cambio. Bravo, recibido. Tiene ganas de terminar ya. ¿Tú no tienes como la cámara todo encima del cristal? Está mal, todavía la cámara. No es la cámara, es el peso. Está muy arriba. Si te fijas, el conductor va más hundido que el copiloto. Es para el peso. Sí. Para bajar el punto de gravedad. Este fue el mismo modelo que usamos en la misión de Kunduz, ¿no? Uh-huh. Guay, yo como piloto sufrí, como conductor. Sí, está muy mal todavía el tema. ¿Los Hammer? Pero es que es el mejor vehículo. Sí, los Hammer van de perilla. De perilla. De perilla premium. Vale, atento. Eso de poder ir tranquilamente en el Hammer conduciendo con una vista de... Paramos de... para no descrestar, bro, cambio. Antes del vehículo. Todo decidido. Sí. Informo, Bravo, necesitaríamos el sanitario de Bravo para echar un vistazo a nuestro sanitario, cambio. Hay putas rocas que parecen cadáveres, hostia. Mantén, Canax. No, porque ahí no veo nada. Están ellos. Vale, nosotros lo tenemos el pueblo justo pasado esa duna que tenemos en 270, ¿no? Sí. Justo pasado esa carretera. Tangos. Vale, todos. Chicos, tangos, 270. 290. Una batida. Uno menos. Vale, Alfa, no vais a dar cobertura, ¿vale? Vaya. Bravo, ¿dónde estáis? Vale, verde cubriendo este. Azul, verde, Damasi, a mi posición. He dicho punto de observación. Os quiero aquí ya. Queda un tango por abatir. En camino. Todo. Petre, ¿lo ves, no? Rumbo 260, 265. Así, bajan, 265, dos tangos a tu izquierda, red. Bajan por la carretera. Suben otra vez, Sí, los tengo. Siguen subiendo, se retiran. Están decisiones. No. Sí. No, ya, pero bueno, no, acordaros de ellos. Mira, vuelven abajo. Sí, afirmativo. Están ahí, sí los veo, sí. Están muy, muy lejos, si no te disparas desde aquí. 260.
Rojo en movimiento, vamos, azul, le seguís, rápido. Guiaros por el HAF. Vamos, vamos, vamos. Dirección norte. Tiramos el chavo, ¿eh? Voy a limpiarlo. Vamos, 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 dirección norte, verde, vamos, detrás de azul. Limpio. Limpio. Salgo. Llegando al punto de V. Adentro al disco este, chicos. Abríos sí. En línea. En línea hacia el oeste. Ah. Salís a mi izquierda, izquierda. Abríos a izquierda. Izquierda. Vale, vale. ¿Cuánto es la línea? Ahora sí. Cogemos el disco este y... a cubierto. Reparamos y mantenemos. Calax, ábrete de la parte. Avanza un poco por la izquierda, Ceres. Coge la carretera donde están los tangos. ¿La tienes? Sí. Ahí. Mantén la visual sobre esa zona. Adelante, Alfa, quebrado. Lo hemos recibido, cambio corto. ¿Cómo lo veis, gente? Me traigo a hacer esa una roca que está aquí a 10 metros adelante. ¿La ves? Sí. Pérez, vente. Drastro. Vale, visual de edificios y tangos. Visual de la zona objetiva. Vale, bravo, avanzad hasta la posición de Feres y Senko. Era sin tequila. Jesús, mira, hay unas piedras más, tango, más este, al sur. Dirección 93, desde mi posición. Joder. ¡Enfrente, enfrente! ¡Cúbrete, cúbrete! Buenísimo, además. Nos disparan pesada sur-oeste, dentro del recinto. Ventana. Estamos por ahora... Creo que Senko ha caído. Repito, rojo 1 ha caído. Si me recibes, afirmo. No tengo granadas de humo. Tratar, bueno, por lo menos dejar que ven, dejar que sangres. Mate Feres. Sí, sí, estoy mirando un diagnóstico y a ver si puedo vendarle las heridas por lo menos. Feres. Dime. Mantén la vista al frente de él. Tú deja al herido. Es que tiene un disparo en la cabeza, ¿eh? A ver por si se te sangraba demasiado. No te preocupes, eso está el médico. Chicos, ¿me recibís? No, mantén la base, ¿me recibís? Mira, tengo visión de la pesada que está en un tejado. Uh-huh. Aparte de múltiples tangos. Verde. Desde donde estoy. ¿Me recibes? Que avance la ametralladora aquí. Karak, ¿me recibes?
Avanza donde está Ferés. Despacio, ¿eh? Que no vengan aquí a trote, que, no, que lo ven. Suavecito. En vale. Dos... Damasi, ¿no? En 2.29 lo tienes. ¿Damasi? ¿En el tejado? Sí. 2.29. Ponte en la roca, acércate a la roca. Mira, voy a ver si me puedo apoyar. Damasi, ten mucho cuidado, ¿eh? A gatas, a por... Tienes que ponerte aquí, justo en esta... Mira, en esta postura donde estoy yo ahora aquí, así lo ves. Por lo menos yo. ¿Solo hay uno? No, estás, hay uno en el tejado con una ametralladora. Después hay más, pero el de la ametralladora fue el que nos revienta. Pero yo veo en el tejado dos bultos. ¿Está más o menos en el centro? Eso es, demasiado, eso es. El tejado que está justo a la derecha. Pegado al muro que está 50, justo enfrente, en 2.29. Sí, claro, pero yo no puedo ver 2.29. Yo veo... 20 30, vamos. Sí, bueno, ves uno que está en el muro al lado de una puerta, ¿no? Sí. Vale, pues más a la izquierda hay una edificación, más hacia nosotros, más hacia... pues está en ese tejado, uno de los tejados que tiene ese edificio. No, en lo del tejado, el edificio que está al otro lado del camino, donde está el de la puerta. Sí. En el tejado veo dos bultos. Está disparando. Al fuego. Ahí. Abatido el ametrallador. ¿El otro? El otro de la puerta no se dio un simulto. Abatido también. Con tu compañero. Coge la derecha de Ferés. ¿Qué tienes que coger la posición esta de...? ¿Qué fue eso? ¿Qué posición esa piedra? Voy a avanzar a la siguiente. Es que no me deja girar demasiado aquí. Vale. Veo visual de un camión verde dentro del recinto. Ferés, ese puede ser el BTR, no el camión. No, es un camión, ¿eh? Es un camión. ¿Es seguro llegar a la roca donde estás tú? Sí. Estoy. Espera, hay un tango ahí que lo voy a darle con el M320. Coordenada aproximada del vehículo en 027010. Cambio. Cero dos siete cero uno cero. 010. Se mueve. Derecha del camino. Lo tenemos enfrente. Derecha del camino, ese es el radar, bandas a mi posición, rápido. No, 236. Hay un vehículo a la izquierda de antenas. Derecha de la carretera, lo tenemos enfrente. BTR. Baltas, tenemos el BTR a las 12 en nuestra posición. Vale, ¿ves el vehículo de radio de antenas? Sí, no, enfrente, no, en los árboles. Veo el BTR. Sí, ahí lo veo, es un BTR. Vale, sí, derecha, derecha carretera. Estamos ya a 200 metros, ¿no? Está, sí, tiene rango. Si me dejáis esta zona libre, disparad. Sí, venga. Damos un bravo aquí, Alfa. Alfa, acabamos de subir el BTR. Venta a mi posición, no quiero dar la piedra. Si te vas a la izquierda de Seawolf, lo tendrás más claro. A ver, escuchadme. Bravo, salid de ahí, escuchadme. Que solamente quede con el late su compañero. Todo, bravo, fuera de ahí. Que como se dé la media vuelta. Os va a fundir a todos el puñetero BTR, fuera de ahí todos. Tienen que estar levantado, vale. Recuerda, Jin, no te quedes a las 6 de Baltas, ¿eh? Permaneces al lado. Recibido. ¿Cuánto puedo haber? Y 200. Baltas, 200 metros, calculo 200 metros, más o menos. ¡Dios! Corto, Baltas, muy corto, poquito, por vale, poquito. Carretera, carretera, más adelante. ¿Lo viste? ¿Fuego con Kikos? Veo tangos en la carretera, en el árbol de la izquierda. Ferés, ¿tú eres granadero? Sí. Senko, tú también, vale. Quiero un fuego intensivo graneado a las ruedas de ese vehículo. Pero vamos, cuando digo intensivo es que en cuanto lo tengáis, lo empecéis a reventar, o sea... Voy a tirar 200 metros justos. Toma referencia, Ferés. Vale. Corto. Sí, corto. 250. Oye.
está, tío. Ahí, buena esa. Esa la ha dado, Venga, chicos, a saco con él, a saco. ¿Dónde pega el mío? A saco que se está haciendo la torreta, a saco que se está haciendo la torreta. Dale caña, dale caña. Canax, a las ruedas. Ahí estoy. Vale, acá hay las ruedas. Tengo que venir. Ahora me asento un segundito. Perfecto, chicos. Perfecto, han bajado. Seguís graneando la zona. Ahora. Buenísimo. Me lo he cargado. Sí. Vete a responder. BTR con el gran, con un par, con unas cuantas granadas se jode. De hecho es más, si te coge bien Canax y lo acribilla, mata a los tripulantes sin que bajen. Con esta. Con 5.56 no. Con 5.56 no, porque eres 50. O 7.62, sí. Con un 7.62. Sí, con 7.62 depende de la posición donde le des, sí. Puedes hacer pupa. Vale. Vamos para adelante, Ceres. Alfa, aquí Bravo, hemos abatido el BTR. A vuestra derecha azul. Vale. ¿Desde cuándo estos talibanes tienen BTR, su puta madre? Bueno, tío, es sospechoso, ¿no? Tiene de todo esto, mamones. ¿Qué más si está ya? Hacia carretera, blanco. ¿Dónde? Roberto, ¿estás viendo? Creo que ha caído, ¿no? Al muro, ¿no? Sí, cayó en el muro. Ha caído, ¿eh? Buena. Azul, mantengan posición. Rojo, ábranse al sur. Tienen unas rocas un poquito más adelante. Recarga. Vale. Que como tienen un Kiko ahí, se me llevan Bravo entero. Pegan los disparos. Desde el BTR por ahí. Fuego desde el BTR aproximadamente. Puedo ir más Kiko. Abrirlos con rojo. Vamos a ponerlo ahora a 150 metros. Vale, tengo uno justo desde el BTR. Voy a ver un momento. ¿Cómo fue ese equipo? Tenemos un tango al oeste de nuestra posición. Dos tangos. Los veo. A nuestra derecha, avanza. 270 y pico. Oeste, puro y duro. ¿Rumbo? 270, detrás de los árboles, 270 están. Mira, está en un arbusto. Se ve blanco. Estoy con vosotros aquí detrás. En 278. ¿Lo ves blanco en un arbusto? Ahí hay uno. 278. ¿Lo ves, Canax? 278, has dicho. Sí, en un arbusto se ve algo blanco. Y encima, en la colina, mira, bien, justo ves en la colina de encima de eso, en 278. Sí. ¿Hacia dónde va ese tío? Corriendo. Pues en esos arbustos. Pues ese arbusto donde va hay otro, no sé si está muerto o no, pero estoy viendo la ropa. Que está, pero está tumbado, está muerto, ¿no? No sé. No sé, mira, ese, sí, está muerto, no sé. Ahí abajo, ¿no? Mira, ahí, ¿qué doy yo ahora? No veo las balas, la verdad. Ah, tío. Está muerto, no se mueve, va. Sí, lo acaba de tragar la tierra, está muerto. Tango batido. Puede que esté desmayado, intentad darle un par de tiros más. Hostia, he visto caerse un árbol. Rumbo 220. Desde rojo. Pero ¿qué lo ha tirado? Una bala, vale. ¿Una bala? Pero si era un árbol. Abatido. Pensaba que salía algún vehículo por ahí, pero. Dios mío. Disparando. ¿Dónde está el rojo? ¿Eh? Aquí en las rocas. No te veía. Ya, bien, estoy buscando, tíos. ¿Tienes alguno? Yo no veo nada. No sé si gastar lo que me queda en los patios. Aquí en rojo pido permiso para hacer fuego graneado con lo que me queda en los patios donde se encuentran los tangos. Tengan cuidado porque es que está entrando Alfa, así que
Ah, vale, entonces nada, vale, recibido. Preguntad a Alfa si están ahí. Miren primero, miren visual, y si lo ven limpio, tengo un segundo que avisar. Están allí, están allí. Alfa ya está allí, lo estoy viendo. Están llegando desde el sur. Están pegados al muro ya del recinto. Recibido, pues entonces negativo al fuego graneado, lógicamente. No, claro. No pierdes de vista a la ametralladora del tejado. Vale, vale. Está muerta, ¿no? Bueno, puede estar desmayada. Si se pone, si se despierta y se pone en ella... Bueno. ¿Qué hay allí? ¿Y dónde? En el canvas aquel. En la tela de camuflaje. No hay nada más. Bravo, bravo, a la malla, vehículo artillado, oeste, oeste puro, tengan cuidado. A ver, a ver. Cobertura, cobertura. No, 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 no es artillado. No es artillado, negativo. Es una flota de transporte. Dios, lo que se me jode ahí. El fuego graneado vendría muy bien ahí. Bueno. Me he quedado sin munición, ¿eh? Cuidado. Recargo. ¿Alguno? Rojo, un avance carretera. En verde, cúbrenles el avance. Vehículo inutilizado, dos ruedas del flanco izquierdo inutilizadas. Visto, sí, igual. Bajamos, bajamos recto. Verde, bajamos recto. Informen a Alfa de que llegamos desde su norte. Ojo, ponme un ojo en la zona del BTR. Sí, 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 sí. Preocupes. Y ahí va mirando para ahí. Creo que a lo mejor era mejor que fuéramos a limpiar. Siempre... Puede que haya alguno por ahí. Están disparando, no, están disparando carretera los nuestros, no, dentro del recinto. Ahí está, a la zona de la ametralladora. No, no, es nuestra ametralladora justo ahí al sur, suroeste. Sí. Que vi las trazadoras. Vamos a pegarnos al recinto. Sargento, interrogo. ¿Entramos con Alfa? Dos tangos, sí, vamos con Alfa. Seis. ¿Dónde estamos? 6 grados, norte. Voy a dejar eso ahí. Afirmativo, a las 6. Por ahí. Todo tango enemigo que no sea aliado, que veas por allí, lo avisas y dices, ¿eh? Mantenos vigilados, Damaso, ¿vale? Alfa, si se acerca demasiado, vuelvo a informar. Roger, roger. Dime. ¿Tenéis Alfa? Estamos, estamos por el... Azul, saltando, con rojo. Es la puerta aquella que hay en el muro roto. Escucha vehículo, ¿eh? Sí. Cuidado. Todo para ti. Alfa, estamos al exterior del muro norte. Vale, pues entonces quédate a cubierto aquí donde estén la mayoría de la gente. Rojo, llegamos por su noreste, noreste. Alfa, dos, entran. Entran dos, Alfa, entran dos, entran dos, entran dos. De bravo. O ponte desde la espalda de James. Bueno, está... James está cubriendo aquella puerta. Vehículo, viene vehículo, viene vehículo. No, es un vehículo, no tengo encendido. Vale, moto 3 segundos. Venga, hasta ahora. Tranquilo. Aquí rojo de bravo, señor Togogos. Dígame, caballero. Tenéis por aquí también a rojo de, vale, de bravo. Ya. Roger. Gracias. Rojo, ¿cuál es su posición? Estamos llegando al pueblo. Lo he visto, pero... 027-008. Sí. ¿Dentro del pueblo? Sí. ¿Está limpio? Estamos, sí. Estamos dentro de la finca más al este, con Alfa, en el patio. Nosotros acabamos de llegar. ¿Cómo ¿Sabéis algo de cómo está la zona? Me ha comentado que solo queda la nave de aquí al lado, pero si no nos han dicho nada, esto está despejado ya. Todo bien es en la calle. Debería de estar despejado. Bueno, hay que encontrar, si no me equivoco, hay que encontrar las cámaras y... Lo tenemos. Está al oeste de nuestra posición en una furgoneta que se escapaba. Lo acribillamos las ruedas para que no se moviera. ¿Cuál es? ¿Quién era mi ingeniero en explosivos? Era... Seawolf.
Seawolf, ¿verdad? Pues si llevas a Seawolf a la zona. Pues siguiendo la carretera 100 metros al oeste. O vale, ¿nos lo llevamos? Bonito, rojo, eso es, escolta. Vamos. Escolta tú. Que yo recuerde, más o menos quedó por allí, inutilizado con las ruedas abatidas, o sea, no sé, no creo que la hayan puesto ahí a arreglarlo. No, sí, cógeme esta, la esquina derecha que tienes ahí. Y esto estaba en las inmediaciones del complejo, estaba y salió por patas. Cadáveres que veáis, cadáveres que rematéis, ¿eh? Las ruedas o donde sea. Pues justo, yo lo vi pararse. Justo al norte. Entro izquierda, ¿eh? ¿O no entramos? Ahí, entramos? Entramos, entramos. Vale, 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 vale. Disparamos el tiempo y fallamos. Entonces, en esta sí. Creo que está, sí, no, está fuera del recinto el vehículo. Está fuera del recinto. Atentos, cuidado a los matorrales. Vale, aquí está. Todo tuyo, subo. Cuando lo tengas avisa, Rojo, ¿cómo va la situación? Acabamos de colocar la explosiva, volvemos a su posición. Cuidado, está sin limpiar esta zona, Cuidado, 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 alejaros. Voy a por él. Rojo, que así tangos, eso. Tangos que quedan en casas. Están en la casa de estas de complejo. Lanzo, granada adentro, granada adentro. Lanzo. Era una estática adentro, están. Es una cámara, es una cámara. Vale, 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 tranquilo. Buena, 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 Senko, buenísimo. Alfa, cubrid vuestros sectores, Alfa, no volváis locos, cubrid vuestros sectores. Voy a mirar las casas estas de la otra aquí. Fallo, ¿sí? Listo, cuando me diga Armando. Tengo, cuidado. Un segundo que estoy. Mande. A la izquierda parece que no hay más, Sube. ¿Entrar? Vale. Sube. Limpio, está de la ametralladora que lo voy a rematar. Por si acaso. No. Sargento, aquí rojo. Regruparse, Senko, regruparse. Lo he visto todo, vámonos. Tenemos un dispositivo de grabación ahí. ¿Tenés un dispositivo de grabación dentro? Sí. ¿Este queda en cargas, Seawolf? Hay una cámara ahí. ¿Hay que ponerlo también? Es un vehículo, uh-huh. Acaso de... Pescar, es un vehículo. En caso de que las cargas se nos acabaran, siempre podemos acribillarlo directamente. No, no es eso. Hemos encontrado un dispositivo de cámaras dentro de la casa y es donde grababan. Vale, por eso. De ahí se fue la furgoneta que te decía. Todo tuyo. De esta zona por aquí salió la furgoneta ahí en dirección sur y dio la vuelta hacia la derecha. Hostia, lo que había en ese tejado, A toda la malla, detonando explosivo 1. Normalmente la llevo apuntando al suelo, siempre. Sí, Wolf. Procedo. Fuego, detonación. Detonación 2. Fuego. Queda una más, ¿verdad? Detonación 3.
Fuego, fuego, fuego. Tres cargas detonadas sin novedad. Hombre, tanto ¿listo? Sin novedad, igual sí que hay alguna novedad ahí. Vale, tengo. A ojos del artificiero. Los equipos de avanzada por los RGs y nos vengan a recoger. Sí. Rojo. Todos, ¿no? Rojo a por los RGs. A forma. Estamos ya casi terminando. Tienes cuidado, que por ahí puedo formar la Juan. Pero Baltas, más a la derecha, Baltas, pero yo le indicaba muy bien. Eso sí que es verdad. Porque, pero bueno, es el Senko ruso, ya sabes que Senko es de los de. Senko, ¿por dónde voy? Tú tira para Senko me está indicando bien. Antes no sabía que pasaba esto. Que antes, claro. Yo lo veo desde muy arriba y yo lo veo desde muy abajo. Yo también me comí la mitad. ¿Se han llevado la chatarra del otro vehículo? Desaparece. Cuidado con las cabras. Derecha. Aquí ya se ha tío. Derecha, derecha, derecha. Aquí te descuidas, te quitan los calzoncillos si quitaste los pantalones, ¿eh? No, ¿no viste lo que pasó en 1900? Tenemos fauna de la zona transitando por la carretera. Cuidado con ella, cambio. No lleven una mochila. Alfa, aquí bravo, recibido. Pero preguntar si quieres que lleven. Si quieren que llevemos la cena o algo. Son ovejas. Ovejas no. Uy, una explosión. Alto, 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 alto. Alto, alto, coño. ¿Quién es? ¡Que no puedo frenar más! ¿Quién ha dicho ID? Vale, chicos, todos abajo menos el artillero. Todos abajo menos el artillero y el médico. ¿Y qué hace ahí dentro? Si le ha pegado la explosión aquí, mira dónde ha tirado. Cobertura, cobertura. Está ahí en el patio de la izquierda. Alfa, ¿se encuentra bien? Qué bueno. En visual con el vehículo. En visual con el vehículo. Lo tenemos a la izquierda el vehículo, ¿no? Sí, el vehículo está ahí a la izquierda, hecho polvo. La rueda le falta. Eres conmigo. Y no sale nada. Voy. Alfa, ¿me recibe? Cambio. Todo muerto. Oh. Mando. Va a tener el perímetro, ¿eh? Arriba, limpio. ¿Tienes visual de la zona para cubrir? Sí, estoy al lado del vehículo, ¿eh? Sí. Mantén, sí. A ver, cubre desde ahí. Ven conmigo. Verde, dos dentro. Vale, aún falta gente, ¿eh? Aún falta gente. Verde, deja uno dentro. Entrando. Por mi gente. Bueno, por mi gente, ¿oí? Que sigan ellos delante, ¿no? Ya que están. Listo, bravo en posición. Por la misión de hoy quiero mi medallita de médico. Detecto tango, veo tangos a tomar por culo y encima curo todo, a toda una patrulla. Quien pide medallitas no las tiene, así que. Yo quiero un ping. ¿Quieres un qué? Un ping. Pues vais a buscar uno de los dos dientes que he dejado yo allí, de los que he visto. Ya te digo. Al vicio de pedir, la virtud de denegar. Madre mía. Y ante la virtud de decir no, siempre está la virtud. Alfa, el vehículo nos ponemos en marcha. Recibido, Alfa, que me corta. Izquierda un poco, quedo con el. Ahí. Sí, ahora vuelvo a seguir mis pasos, no te preocupes. Manda huevos, tío. Bueno, aléjate un poquito, ya sabes que Alfa como un imán pariere. Joder, como un imán, dice. Se la ha llevado todo el torito. Ahí, que yo lo he visto, lo he visto de aquí, pero... en primer... ¿Pero qué ha hecho el coche para acabar ahí? No, yo solo he visto ¡pum! La explosión y el vehículo ha desaparecido por detrás de la casa y ha vuelto a salir por delante del patio, ha hecho una U. Brutal. ¿Pero por el aire? No, por el aire, no. Rompió el muro, tiró con todos los árboles, sí. Y acabó donde estaba. ¿Se desplazó lateralmente? No, el muro, rompió el muro, estaba roto. Sí, el muro estaba roto, sí, pero se desplazó lateralmente. Sí. Sí, una U invertida hizo. Pero lateralmente, y luego se puso de cara para arriba, de cara invertida.